¿Qué pasa? seguidores si, si en el sitio de mi recreo, estoy aquí en la terraza de mi recreo empezando a grabar un vídeo que es el tercero de una serie. Eh, si pongo en situación, el año pasado eh, compramos para el de Player One eh, un logo, está descatalogado y lo tuvimos que comprar en el Express. Nos vino de aquella manera, podéis ver el vídeo, Vienen todas las piezas mezcladas, fue una locura. Tardamos más de cuatro meses en montarle. Porque Player One se frustró un poco. Cuando fuimos a reclamar, porque encima nos habían llegado las siguientes piezas, eh, pasó de nosotros, eh, la tienda que nos lo vendió. Al final, por mis medios, pedimos, hicimos un pedido de piezas a Lego y hemos conseguido completar las que nos faltaban. Y como mucha gente por pues, privado me habéis escrito que no era verdad, que tal y cual, pues compramos un segundo set. Eh, allá por Navidades, yo quería comprarme el tren de Disney. Cuando, pero cuando conseguí comprármelo porque costaba 330 euros justamente la acaban de descatalogar y intenté comprármelo por Wallapop, por eBay y demás y son da los 400 450 euros no estaba y me dice vea vamos a comprar una segunda vez eh, otro Leonel Express nos llegó un poco con un poco más de orden pero se notaba por ciertas diferencias en la hora del montaje las gestiones diferentes nosotros nos centramos en las instrucciones de LEGO y alguna pieza que nos sobra, pues también hemos acabado pidiéndoselas a la página web de LEGO. Ahora, para como el tercero de esta serie de vídeos que vamos a hacer eh, para Player One, para su cumpleaños, vamos a comprar un noteo por aquí preparado. Por eh, bueno, aquí, a ver. Mm, sí, tengo preparado, hemos estado viendo la página web de LEGO y el que le gusta a Player One es eh, el Sonic the hero. Es un set muy chulo. Yo a mí pues, es fan de Sony de toda la vida. Entonces, cuando lo vi, tenía claro que le quería. Pero Player One, cuando lo vio, pues tenía más claro todavía que yo que le quería. Entonces, vamos a hacer una cosa, eh, para que lo podáis ver. Vamos a comprarle. Hoy estamos a 5 de junio. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero vamos a comprarle. Y vamos a comprar su homólogo en Aliexpress. He estado mirando en muchos sitios. Eh, 80 euros cuesta el Lego había pensado en comprarle directamente la página de Lego más que nada porque luego pues entrar eh, al Brick, no sé si he visto una vez en él, os deja comprar piezas sueltas, hay dos tipos los que sean las más vendidas que llegan en 9 días y te cobran 3 euros si son menos de 12 y las estándar que vienen de la misma marca que tardan 28 días y hay una tasa de tramitación de 6 si son menos de 12 euros para buscarla, pues podéis, si sabéis el número de la, de la, el número de la pieza, que en todos los manuales de Lego viene el número de la pieza, o si queréis el número de set, por ejemplo, por pues nosotros queremos el 21331, aquí nos saldría, y os vienen todas las piezas. Bueno, hay que decir que set que tienen piezas especiales, eh, sobre todo personajes, algún tipo de esos, no les puedes encontrar aquí pero son muy pocas. Normalmente siempre puedes encontrar, y a veces yo alguna que he buscado, pues si no hay en ese color la puedes comprar en otra o demás. Nosotros hemos comprado varias veces, sobre todo me, sabéis que me gusta completar los sets, muchos que cuando tienes que se lleven los stubs, a mí me gusta que quede lícito. Y solemos comprar piezas. Por ejemplo, pues para el tren de Disney que tenemos hemos comprado para arriba, para uno que tenemos de Cars también hemos puesto techo. Ya os lo enseñaré en otro vídeo. Entonces, íbamos a comprar aquí, pero después de mirar un poco, estuvimos mirando por aquí a Amazon, lo encontramos así a un precio, bueno, estaba al mismo precio. Amazon, eh, pues ahí, tened cuidado cuando buscáis en Amazon, sobre todo, porque hay muchos que solo son luces. Muchos solo son luces. Entonces hay que tener cuidadito con esas cosas. Luego también estuvimos mirando, pues, bueno, aquí en idea lo que te da opciones. Y al final, que que más, más barato hemos encontrado ha sido el Us, que con el precio incluido está en 63 euros, que son casi 20 euros menos de lo que cuesta en todas partes. Sí que hemos ido a las dos tiendas que tenemos aquí a ver, y en ninguna de las dos las tenían. Igual, seguramente, si lo hubiesen tenido, eh, con tal de tenerlo ya, le habríamos comprado directamente. Pero vamos a hacer este paso. Pero bueno, vamos a este vídeo. Vamos a ir a AliExpress, A ver qué nos encontramos. Aquí. Pum, pum, oh. premamá mamá infantil. Creo que no me, esa parte no me toca. Vamos a buscar. 21331. Mira, ya nos da aquí, por ejemplo, la acción de Sony. Pum, 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 pum. Vamos a intentar a ver si nos deja porque no siempre funciona. Vamos a ordenar por precio. Y aquí, a ordenar por precio, pues lo primera vez, juego de luces. Cuidado, tenemos aquí uno de 16 euros. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver por aquí, 18. No, estas son LED. Una cosa que no me gusta de cuando he entrado a Aliexpress es que muchas veces, mira, solo las luces 16 euros. El kit, 27. Y no original box. Vamos a ver este por aquí. 20 solo luces. 27 el juego. Y el juego con luces, 42, 27. Vamos a buscar alguno más. A ver si encontramos por ahí. 22. 22 euros. Lo mismo, luces. 30, 47 todo junto. Vamos a ver si tenemos alguno más por aquí, titi, 26, 26, 26, 26, 100 piezas, con luces 38, o sea, 12 euros las luces. ¿Habéis puesto alguno luces? ¿Os gustan ponerlas? Yo sí que reconozco que he puesto en algún kit luces y me causa toque que se vean los cables. O se ha es algo que lo llevo súper mal. Incluso se me han llegado a romper luces solo por, el, solo por intentar esconderles entre los ladrillos. Pues aquí le tenemos eh, 26. ¿eh? Aquí, que precio estaba? 30, 27, 27 con luces, 42. Hay uno con luces, 26, 38 con luces. Vamos a ver qué luces tenían por aquí. Estas son de colores, las del centro. Vamos a ver, luces. Las del centro, tiene arriba, pu, 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 y por abajo todo. 47, 38, y tiene. Estas son de colores. Y ahí pa, 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 pa. 26. Pues bueno, creo que nos vamos a decantar por este. 26 euros. Hoy es 5 de junio. Eh, vamos a ver lo que tarda en llegar tanto es el que hemos pedido a Toys R como el que hemos pedido en Aliexpress corto aquí y bueno, vosotros lo estáis viendo seguido, pero yo para mí pasarán varios días, hasta luego ¿qué pasa? pues ya hemos conseguido que nos llegue esos dos pedidos que habíamos hecho, aquí tenemos el primero que llegó, que fue el que hicimos del de Player One aquí está, Sonic enséñanos la caja, a ver Player One Bien, un acabado perfecto. Le pedimos a Toy Saras. Nos llegó en 24. Bueno, le pedimos el día 6 por la tarde. El día por la noche, perdón. El día 8 nos llegó. Como un 24 horas, pues yo creo que casi eran las 11 de la noche cuando grababa el vídeo. Eh, la envoltura está perfecta. Es un set que llama mucho la atención. ¿Algo que comentarnos de ello, Player One? No. Vale, pues vamos a ver. Ábrele. Cogemos un. Espera, coge un cuchillito para cortarlo. Hemos ido por un cuchillito, ya le traemos. Y a ver por aquí. Con cuidado, Player One, no quiero acabar en urgencias haciendo un vídeo de cómo funcionan las urgencias, ¿vale? Me da miedo que va. Esperad, voy a ver si quieto, 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 ¿De ¿dónde va el loco? A ver, vamos a intentarlo hacer con cuidado. No sé si tenías más peligro tú o le tengo yo. Eh, si es que esto así, con un poco así tendría que haber. Perfecto. Después de ver lo malo que estamos abriéndole. A ver, explica, Y cuidado, ayer, Juan. Tienes que tener más cuidado. Menos mal que no somos de conservar las cajas. A ver, explícanos qué hay. Eh, pues una caja donde estaría el lago. O pues la caja, eh, la bolsa donde estaría todo esto. Ahora. Esto es la bolsa 2. La 2 La 1. empezamos. Bolsa 1. Vale. Pues en la bolsa ahí apoyada. Uno sería la que tendríamos que empezar a montar No lo sabemos porque, como vienen todos de los colores, Play One podemos encontrar cualquier cosa. Viene a, a Sonic. ¿Viene Sonic? Igual la abrimos. Cuéntanos. Búscame. Tenemos la 2. Búscame la 3. 4. 5. 5 y 6, que hay 2.6. Tenemos unas pegatinitas y el libro. Por favor, trátale con cariño, porque es que es algo que me gusta conservar mucho. Me parece súper bonita la portada. Es como la de los juegos originales, o a los que para mí son los originales, claro. Y a ver, vamos a ver qué hacen las bolsas. Tenemos aquí una pequeña historia del juego, ¿no? A ver. Conoce a los diseñadores. Mira, ya aquí tenemos la primera bolsa. A ver qué es. La primera bolsa que montamos para igual eh, pues una palmera, a Sonic, a Sonic y un cangrejo. La segunda y tercera bolsa. Eh, pues haríamos, pues lo juntaríamos todo y haríamos el puente, ¿Y el, el puente, eh, la calle. Y el looping característico de sí. Sonic. Y en el cuarto lo unimos todos y añadimos el final. Y sería otro otro malo, ¿no? Y sería la abeja voladora. Vale, ¿quieres amontar a Sonic? Sí, claro. Me monta a Sonic. Tenemos esas tres piezas en la caja 1, en la bolsa 1. Mientras Flyer One va buscando a Sonic, con cuidado, bueno, ya le tiene localizado, era fácil, ¿no? Sonny, ¿de cuántas piezas está Tres. preparado? Tres piezas. Vale, a ver. Tenemos que mejorar la iluminación. Ahí, tenemos piernas, tenemos torso y tenemos cabeza. Y, y coge el aro, ya que estamos, pone con el aro, sí. que el aro característico. Ahí le llevas, pero El característico aro de Sonny. Perfecto. Pues ahora, Player One, enfócame a mí. Pues nada, aquí tenemos la siguiente bolsa. Bueno, esto es el pedido de Alex Nos vino así con una bolsa de. Una bolsa de envíos, normal y eh, A ver quién tiene la mejor portada, el mío o el tuyo. Vamos, la abrimos. Eh, tardó, le pedimos el día 6, a la misma hora que le pedimos 11. Y nos llegó el día 20, por lo que nos ha tardado 14 días que para lo que suelen ser los sellos de China no me parece exagerado eh, uh, bueno, por aquí que esto para mí no es ahí A ver, toca un poco más atrás parece que es el señor del celo mira no era una bolsa, simplemente era un envoltorio lo hemos reventado aquí tenemos, por ejemplo, tú tenías seis bolsas 7 porque las 6 eran dobles y aquí tenemos una, dos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, es que el 15, tuyo es chino, que 16, los... 17, 18, 19 y 20. Aquí están todas mezcladas, como podéis ver. Sí, en las mías, por ejemplo, aquí vienen ordenadas. Eh, vienen un poco separadas, yo creo que más por colores que otra cosa. ¿Ahora y vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. La irlanda. Tienes que fijarte. A... Bueno, bueno, ya veis cómo es el este. La portada es negro. Negra. Vamos a abrirle. por aquí. Nos muestra. Tenemos a Egman. Pues y... se monta muy diferente a lo mío. Mira, este viene será el mejor que he visto de los que vienen de China, porque viene bastante específico. Ah, bueno, no. Me he equivocado. Uf. Viene todo como súper comprimido. Me imagino que al final el papel como todo es dinero. Y viene súper comprimido. Tenemos las pegatinas por aquí. Son las mismas que las mías. Vamos a ver, si ¿Sí son las mismas pegatinas que Player One. Cambia un poco el color. Como estáis viendo, echaré un poco para tres Player One para que se vea bien. Solo un poco, cambia el color. Y en esta es lo mismo. Vale. Vamos a ver si las podemos diferenciar para no darle el cambiazo Oye, en una podemos poner J Sí, en esto es poner luego. Vale, pues eso Y aquí pensaba que venía como específicas las, las estas, pero no Vienen todos los pasos en bastante pequeño Y como veis no viene diferenciado por, eh, por bolsas Sí que montaríamos en un principio a, a Sonic. Sonic A ver, Player One Montaríamos también en un principio a Sonic y luego seguiríamos montando. Eh, yo no voy a hacer como en la otra que hicimos, yo voy a montar exactamente con las eh, instrucciones que me han venido a mí y Player One va a montar con las instrucciones que... ¿Quieres tiene. montar a Sonic? A ver las diferencias. Vamos a montarle. Aquí vienen ya, por ejemplo, con las... ¿Con las patas? Con las patas puestas y por aquí estaría la cabeza. La cabeza, tenemos el aro. El aro por aquí, no, pero había una bolsa aquí. Tenemos... El... Que está llenita de aros. En el aro sí que parece que hay bastante diferencia. Pero vamos a poner la cabeza, Sonic. Ah, no tengo manos. Ya decía yo que me parecía raro. No te puedo poner las manos. Estarán las manos en... Le tienes que poner las manos. Vamos a buscar si están aquí donde hemos abierto. Parece ser que sí vienen separadas vamos a vaciarla aquí luego ya le colocaremos y vienen las manos separadas no, este, no, aquí. Ahí una vez tengo aquí hay una donde estaría la otra aquí y por último y por último la mano que siempre cuesta pegarlas y la otra mano no me ha costado mucho meterlas normalmente siempre me ha costado y ponemos la anilla a ver pero bueno toma este es el mío y coge el tuyo vamos a ver diferencias el anillo en el color sobre todo bueno yo les veo casi iguales son casi iguales eh, la pintura sobre todo de la cara a ver si se puede apreciar bien acerca este este sería el Uy, nuevo. este sería el chino si os dais cuenta como que están a ver. como que la parte de los ojos y demás está más de difuminada mientras que este tendría como más mejor acabado y ya está pues nada poco a poco vamos a ir poco a poco player one y yo vamos a ir montando estos dos sets de Lego se supone que los dos tienen las mismas piezas y intentaremos hacer un diario de construcción en que cada día os contaremos lo que ha montado Play One, lo que he montado yo y qué nos está pareciendo el set. Venga, suscribíos, comentad, compartid y me gusta siempre, claro. El sitio de mi recreo.